agresión sin respuesta. Ni una agresión sin respuesta. Enfocaos, se explota y despide. Enfocaos, se explota y despide. Ofertas locas, hay una imagen muy profesional y cercana. Pero detrás de esta máscara hay una oscura realidad que viene derivada de la falta de escrúpulos de la empresa. Es tan concreto para esclavizar a sus empleados y obtener altos beneficios a costa de la precariedad laboral. Grito porque no nos dejan usar un megáfono, por lo visto es ilegal. Fonhaus acosa a sus trabajadoras ante cualquier intento de ejercitar nuestros derechos. Criminaliza la actividad sindical. Difama, aísla y castiga a aquellas que realizan y que se suman a la lucha. Persigue y despide a los que presentan la más mínima resistencia para desprenderse de los derechos que legítimamente les corresponden. Fonhaus, esta empresa que tenéis aquí, manipula los datos más y, por supuesto, manipula los datos el sistema retributivo para pagarnos cada día menos y hacernos cada día trabajar más. Por supuesto, para justificar despidos, presiona a sus empleadas para provocar dimisiones, evitando lo costoso de pagar un despido. Pese a todo ello, seguimos luchando por nuestros derechos, aun cuando ello ha derivado en innumerables bajas por cuadros de ansiedad, traslados y despidos forzosos. Nuestras compañeras están ahora mismo de baja por ansiedad por el acoso que están sufriendo. Fonhaus cierra tiendas. Esto viene siendo una realidad del día a día desde hace meses y despide a sus trabajadoras. Pero no solo no es motivo de la baja rentabilidad y de una situación de pérdidas y de crecimiento, sino que estas tiendas están siendo sustituidas por franquicias y los empleados despedidos sustituidos por nuevas contrataciones, cada vez más precarios. Tengo que estar gritando porque la policía no nos deja usar megáfonos. Por lo visto somos unos terroristas, al usar. Fonhaus estafa a los trabajadores con necesidades familiares y derechos como las reducciones a la guarda legal, aprovechando su situación de debilidad. Antepone la alta rentabilidad, aun cuando esto conlleve la eliminación del derecho a la conciliación de la vida personal y laboral de este sector desfavorecido. Amenaza a las madres trabajadoras, alentándolas a la dimisión si no están conformes con las privaciones de derechos a las que las somete, y por ello condiciona las concesiones de reducciones, según su propia conveniencia, justificándolo con la óptima cobertura de aperturas de tiendas en lugar de contratar personal para reforzar a las mismas. Fonhaus no escucha, no ayuda, no entiende, no empatiza. Hemos intentado dialogar, establecer comunicación, pero se niegan a reconocer la sección sindical y a buscar cualquier tipo de solución que no pase por el despido, sanciones y el acoso. Y le vuelvo a recordar a la gente que está aquí que hay dos personas, dos compañeras, que están de baja por ansiedad como consecuencia del acoso que están sufriendo. Pero Fonhaus tiene miedo. Tiene miedo de que sus empleadas y clientes trabajemos unidos. De que tú, su tan apreciado cliente, y que tantos beneficios aportas, te des cuenta de lo que hay detrás de esta imagen tan bien calculada. Por todo ello pedimos a la gente, que supongo que la mayoría somos trabajadores y trabajadoras, que como consumidores no entremos a estas tiendas, por lo menos hasta que se solucione el conflicto que estamos denunciando. Es una forma de apoyar este conflicto. Por todo ello te pedimos que nos ayudes a luchar contra la campaña de miedo de la empresa que están ejerciendo contra nosotros, contra nuestras compañeras. No permitas que continúe la represión sin consecuencias. El acoso es inadmisible. Somos personas y lo que queremos es trabajar dignamente. Trabajadora, no estáis solos.